Mexico Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Allá en Rusia celebran por todo lo alto. Y es que se anuncia de manera formal la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. El presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que Crimea y Sebastopol vuelven a su puerto, es decir, a Rusia, en un gran meeting concierto convocado en la Plaza Roja de Moscú para celebrar esta reunificación. Putin agradeció a los crimeos su firme posición, así lo dijo textual, posición y voluntad claramente expresada de estar junto a Rusia, y a su vez mostró preocupación por la situación que vive Ucrania. Confía en que los ucranianos superarán sus dificultades. Pero para no hacerle el cuento largo, específicamente es oficial y formal para Vladimir Putin, de manera express, que Crimea ya está adherida a Rusia después de este referéndum que le informábamos ayer, en el cual se ganó por 96% de la población, el 96% del sí a la adhesión de Crimea a Rusia. Esto, por supuesto, no ha gustado para nada a Occidente. De hecho, presidente Obama convoca a los líderes del G7, precisamente por eso. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, va a iniciar este domingo una gira por Europa y ya invitó a los miembros del G7, que está formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, a reunirse en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear, que está prevista en La Haya el próximo 24 y 25 de marzo, según informó la Casa Blanca. Esta reunión del bloque, que engloba a todos los miembros del G8 menos Rusia, estará enfocada precisa y justamente en la situación de Ucrania. Y también estará enfocada en nuevas medidas que el G7 puede tomar para responder a la evolución de los acontecimientos, así como el apoyo a Ucrania, según detalló el comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden. Y bueno, pues la cosa es que en estos momentos es, de la manera más diáfana y clara posible, un choque de trenes entre Rusia y los Estados Unidos por la situación que prevalece en Crimea. No me voy a salir de Washington, en donde Estados Unidos suspende relaciones con Siria. Le cuento a usted que el gigante americano ordenó el cierre de la embajada siria en Washington. Esta orden indica la suspensión inmediata de sus misiones diplomáticas y consulares en aquel país, informó un funcionario del Departamento de Estado. Esta misma orden indica también el cierre de los consulados honorarios en Troy, Michigan, y en Houston, Texas, consulados sirios. Además, obliga al personal que no posee residencia legal en Estados Unidos a abandonar el país. Esto se da después de 3 años de guerra civil, donde han muerto más de 140 mil personas allá en Siria, y una reacción airada de Washington a lo que ahora está previsto como un congelamiento de relaciones con este país. Vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo. Sin embargo, las cosas en el mundo se están moviendo muy rápido. Y hablando de sucesos, déjeme voy hasta Seattle. Cae un helicóptero y provoca una tragedia. Al menos 2 personas murieron al desplomarse esta mañana un helicóptero de una cadena de televisión local ahí en Seattle. ¿Cómo se llama esta cadena? En pleno centro de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, informaron los bomberos. La televisora dijo que el helicóptero aparentemente estaba descendiendo para aterrizar en su terraza, cuando posiblemente rozó el edificio y cayó a tierra, donde golpeó a varios vehículos en la calle, se hizo un incendio y desafortunadamente mueren 2 personas en este accidente lamentable. Y es lo que le tengo que informar. Nos regresamos nuestros micrófonos hasta la Ciudad de México, capital de este país, en donde se anuncia Monte Alejandro Rubido García, quien fuese el director o el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sustituirá al doctor Manuel Mondragón Ical, como le decía ayer, como le informaba ayer, quien ha renunciado a la Comisión Nacional de Seguridad de México. En cambio, se destaca pues la labor eficiente y patriótica que ha hecho Mondragón Ical al frente de la recientemente creada Comisión Nacional de Seguridad,
un hombre que, pues, dentro de su periodo, dentro de su trayectoria, además de haber pasado por varias labores en materia de seguridad, pues se destaca en su periodo en esta Comisión Nacional de Seguridad la captura del Chapo Guzmán, que es el narcotraficante más relevante, el abatimiento del Chayo Nazario, que es uno de los líderes, o era el líder máximo de los Caballeros Templarios, hasta donde llegó el desmantelamiento de esta organización delictiva, los Caballeros Templarios, y algunos otros operativos de relevancia, particularmente en el desalojo del Zócalo de la Ciudad de México y en el desalojo de la carretera México-Cuernavaca, precisamente de Maestros de la CENTE. Déjame decirle que deja pendiente, vamos a decirlo de esta manera, la tarea más importante que deja pendiente es la creación de la gendarmería que está anunciada para este julio de este año, en el 2014. Rubido García llega con una amplia experiencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un hombre que ha pasado, de hecho, por la Subsecretaría de Seguridad Federal, por lo tanto conoce bien todo el intríngulis de lo que hay en esa secretaría, y desde luego con una amplia trayectoria como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también Monte Alejandro Rubido. Parte de lo que está ocurriendo en México, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. En nombre de este equipo, manténgase informado a través de blurreport.com.mx. The Report, el mundo desde México.